Vamos a hablar de un tema al que le hemos dado mucho seguimiento, le hemos dedicado mucho tiempo esta semana, que es la integración de la Comisión Bicameral para vigilar tareas de seguridad realizadas por parte de las Fuerzas Armadas. Ayer quedó integrada la parte que corresponde al Senado de la República. Miembro de esa comisión bicameral será el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, a quien tengo en la línea telefónica. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Pascal, muy buenos días y por tu conducto al auditorio de Imagen Informativa. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente, con gusto de escucharte. ¿Cuándo se reunirá por primera vez la comisión? Mira, como bien informas, después de 2 meses de retraso se integra la comisión bicameral. Solo para recordarle al auditorio, esta es una comisión que se constituye después de la reforma, a la adición al transitorio constitucional que permite y extiende la labor de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad pública en octubre pasado. Uh-huh. Fue una reforma muy controvertida que pasó por solo 3 votos en el Senado. Aquella discusión justo que tenía que ver en qué modelo de seguridad seguimos. Y una de las salvaguardas que se puso fue, bueno, pero ¿y cómo monitoreamos para que no vuelva a pasar el tiempo y nos digan que nada cambió? El acuerdo que se hizo fue un mecanismo de control parlamentario que es esta comisión. Yo esperaría que esto pudiera integrarse en las próximas días, semanas, esperaría que no tardara más de la próxima semana, porque el primer informe, Pascal, tiene que presentarse en mayo, son informes semestrales. Sí, contando a partir de noviembre, a partir de la promulgación de la reforma, ¿no? Es así. Uh-huh. Y digamos, allí establece 2 características que son importantes. La primera es que tendrán justo la discusión sobre indicadores objetivos, en particular, qué está pasando con derechos humanos. Uh-huh. Y la segunda es que se menciona la posibilidad de la comparecencia de los titulares de la Defensa Nacional, la Marina y Seguridad. ¿Irán, senador? Porque cuando se han reunido los altos mandos de las Fuerzas Armadas con las comisiones de defensa y particularmente con la defensa, es el caso que recuerdo, tuvo que ir la comisión a instalaciones militares a reunirse con ellos. Mira, yo voy a insistir en eso por 3 razones, Pascal. Uh-huh. Primera, en cualquier parlamento democrático, las Fuerzas Armadas se someten a los civiles en un ejercicio de rendición de cuentas y evaluación. Uh-huh. La segunda es porque hay elementos muy necesarios de poner en el debate público, por ejemplo, de qué está pasando en Nuevo Laredo, que está dándose una práctica reiterada de militares que matan a civiles. Tuvimos la masacre de lo que pasó con los 5 jóvenes y también el caso de la niña Heidi, por ponerte solo 2 ejemplos. Sí. Está el caso de lo que ahora nos enteramos de la inteligencia militar en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, y ahora también ya sabemos que este gobierno está espiando a los familiares de Ayotzinapa. Eso supuestamente ya no iba a suceder. Uh-huh. Y también se ha integrado un centro militar de investigación, supuestamente porque desaparecía el CISEN, y ahora resulta que los que decían que no eran iguales lo están haciendo peor. El secretario de la Defensa tiene que explicar qué está sucediendo, Pascal. Uh-huh. Eso a mí me parece indispensable que sí vayan. Déjame preguntarte sobre el primer caso. El 26 de febrero, 5 jóvenes fueron ejecutados por soldados. Y digo ejecutados porque ayer lo dijo Alejandro Encinas. ¿Qué es lo que tendría que venir por parte de esta nueva comisión? Mira, justamente eso sucedió en el marco de lo que teníamos como una enorme preocupación del desempeño de efectivos militares como policías, como la Policía de Seguridad Pública. Las explicaciones que han dado no solo son absolutamente inverosímiles, sino que ponen en evidencia no solo la revictimización a estos jóvenes, uh-huh, sino un ejercicio de no tener claridad de qué está pasando. Como tú bien refieres, Alejandro Encinas ya menciona lo que los familiares y varios personas del mundo de derechos humanos están insistiendo. Queremos tener absoluta claridad de cómo es que se están controlando, qué procesos de investigación se están haciendo, porque estos procesos tendrían que ser conducidos por la Fiscalía General de la República y no por una justicia militar. Uh-huh. Queremos tener absoluta claridad entonces de 2 cosas.
¿qué pasa cuando los efectivos militares cometen excesos? ¿Y qué pasa justamente en los tramos de control en el ejercicio de la función de seguridad pública? Porque si nos dicen que están capacitando, pues algo está saliendo muy mal. Y si no están capacitando, también estamos viendo la consecuencia de los excesos. Yo pienso incluso que hay algunos lugares que tienen que ver también con el uso indebido de la fuerza. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el Registro Nacional de Detenciones, Pascal? Eso se hizo cuando la Guardia Nacional, y estamos teniendo referencia de que no está siendo utilizado por el ejército. Esos son datos que vamos a dar puntual seguimiento, pues porque para eso se legisló, para evitar ese tipo de abusos, Pascal. Senador, me quedan un par de minutos, pero preguntarte por las manifestaciones que se dieron el pasado fin de semana de familiares de militares en retiro, pues protestando en contra del proceso al que se ha sometido a 4 soldados por los hechos de Nuevo Laredo. ¿Podría esto constituir una presión para que pues no sean culpados de estas muertes? Mira, yo no quisiera aceptar la idea de que cuando se comete un exceso no haya un proceso de investigación. Uh-huh. Eso me parece que no es dable. Y por supuesto que puedo entender que hay un mensaje de preocupación al interior de las Fuerzas Armadas, de que se les pide no reaccionar, que se les pide no tener una confrontación. Uh-huh. Y que eso ha generado incluso como videos muy fuertes donde se detiene a los efectivos militares, se les humilla, se les... Que es algo que tampoco va, ¿no? Que tampoco va, o sea... Uh-huh. Había un cartel que me llamó mucho la atención en esta manifestación que refieres, que decían, murió esperando la orden que nunca llegó. Entonces, lo que sucede ahora es que la tropa está en el peor de los momentos. Uh-huh. No tiene órdenes, y si ejecuta, genera justo posibles violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Eso pasa cuando utilizas al ejército en funciones de seguridad pública. Esa es parte de lo que hemos advertido. Sí. Y ahí está la contradicción, Pascal. Bueno, pues estaremos pendientes de los trabajos de la comisión, senador, y si tú nos permites, te buscaremos nuevamente. Por supuesto, porque me parece que esto es uno de los temas vitales de control parlamentario para evitar la militarización del país, Pascal. Muchas gracias por estos minutos, senador. Buenos días, un abrazo. Buenos días, muchas gracias. Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural.